Yo creo que de 10. Creo que hemos hecho un partido muy serio desde el minuto 1 hasta el 90. La primera parte sobre todo ha sido muy muy buena. La segunda, pues bueno, hemos sabido mantener un poco el ritmo del partido y la posesión del balón y bueno, creo que ha sido un partido redondo con 3-0, pero también está claro que aún no hemos hecho nada. Bueno, han pasado muchos partidos, pero que yo recuerde creo que de las mejores, que por intensidad, por goles y bueno, el equipo, como te he dicho antes, ha trabajado muy muy bien sin dejar respirar al Sevilla, que es un gran equipo. Y bueno, esa es la actitud que tenemos que tener y vamos a seguir así. Bueno, para eso estoy, ¿no? Sí que bueno, cuando llevas tiempo de inactividad, pues se nota un poco, ¿no? A veces, pero creo que bueno, me he sentido cómodo, el equipo me ha ayudado y bueno, un portero también tiene que tener un poco de suerte como la que he tenido yo hoy. Perfecto, yo creo que bueno, más no se le puede pedir. Creo que ha hecho un año redondo y espero que este sea solo el principio, ¿no? Que haya mucho más. La verdad es que el día que pensemos yo creo que vamos a perder, o sea que es mejor ir bueno, paso a paso, sabiendo que cada partido es una oportunidad para seguir y no pensando en eso. Es un gran jugador y yo creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Está claro que tenemos una plantilla amplia, pero bueno, ya hemos visto, ¿no? Juegue quien juegue, aporta. Estaba reventado eso para empezar, estaba cansado, ¿no? Porque ha hecho un despliegue físico enorme. Y bueno, estaba contento por los goles y por la victoria. Bueno, pues la confianza que tiene en toda la plantilla, ¿no? Está claro que siempre lo ha dicho y no solo que lo diga, sino que luego lo demuestra, ¿no? Como hoy. Pues yo creo que no. Creo que bueno, se ha equivocado o no, o no ha acertado para dos equipos. Pero no sé, tampoco lo del penalti, tampoco yo me coge lejos, no he visto las repeticiones. Pero bueno, creo que el árbitro puede acertar o no como un jugador. Sí, bueno, empezamos bien el año. Estamos contentos por el partido. Sobre todo el primer tiempo ha sido muy bueno. El Sevilla es un buen equipo y no es nada fácil ganar contra ellos. Estamos muy contentos por eso. Y bueno, un regalo que es mi gol y estoy contento por eso. Bueno, nada, estamos disfrutando del gol, de la emoción de marcar un gol y bueno, le agradezco porque siempre me hace mejor y aprendo mucho con él y por eso quería agradecerlo. Sí, estoy aprendiendo mucho y sigo mejorando con él y me da su experiencia, me hace crecer y me siento mejor trabajando con él. Estaba muy contento y nosotros también porque es un gran jugador, tiene mucha calidad y estamos muy contentos cuando marca goles y que está disfrutando. Bueno, ha sido un año fantástico, no sé si se puede pedir más cosas, pero estamos con él y vamos a seguir para hacer otro año fantástico si podemos. Yo creo que tenemos que valorarlo porque no es fácil. Estamos muy contentos por hacer esto, pero tenemos que mirar adelante y seguir trabajando para no perder y para seguir con esta racha. Y bueno, estamos con ilusión para seguir mejorando eso. Eso es nuestra fuerza, es que cualquier jugador que juega está dando todo por el equipo y al final sale buenos resultados. Eso es un equipo, es un grupo y es lo que nos hace fuerte. Sí, además Cristiano a la grada y bueno, cuando juega siempre nos da mucho y bueno, cuando juega otro también aporta mucho al equipo. No tanto, yo creo, siempre hay pequeñas polémicas, pero el árbitro es parte del fútbol, a veces es contigo, a veces es contra ti, y bueno, eso es el fútbol.